Saludos, damas y caballeros. Este es Uno Más Uno, iniciando la jornada de este 10, martes 10 de septiembre del 2024. Milicen Uribe. Nada, Alberto Grullón. Aquí estamos. Aquí estamos. Sí. Muchas noticias. ¿Y qué es lo que ha pasado estos días? No, está intenso y además las expectativas creciendo. Se está magando y nadando. Así mucho. Mismo es. Y el país está en vilo, esperando a ver qué es lo que va a pasar. Dos regulaciones consecutivas tuvo el gobierno. Uno con el tema de la reforma fiscal, que se iba a presentar luego que no. Y otro con el tema de la fusión de las instituciones, que era el tema ayer de la semanal y que se varió eso estaba, último se momento. Suponía programado. Parece que el presidente decidió cambiar, arreglar alguna cosa. Exacto, esperar un poco y decirlo después. La verdad que le están dando pretexto a quienes adversan al gobierno para que tengan argumento, ¿verdad? Claro, de improvisación. Algo hay que arreglar por ahí. Sí, sí, sí. Algo hay que arreglar. Ese cronograma como que no anda bien. No. O no sé, lo maneja mucha gente. Sí, puede ser. Mal tiempo. Puede ser. Pero eso es lo que ocurre ayer, damas y caballeros. Continuó la controversia entre Venezuela y la República Dominicana a través de dos exponentes. En el caso de Venezuela, hay un caballero ahí. Diosdado Cabello. Así es. El ministro de la Paz e Interior y Justicia, así se le llama en Venezuela. Claro, sí, es un bocón. Sí, duro, duro. Un bocón que le ha entrado a la República Dominicana. Bueno, ha dicho cosas. Por un lado, una advertencia de que nos vemos allá en la bajadita. Una amenaza eso. Jai, jai, nos vemos en la bajadita. Pero tú has visto cosas igual. Y lo malo es que el presidente le responde. Sí, yo creo que el presidente se pone a estar respondiendo. El presidente eso le respondió diciendo que este era un país más desarrollado que Venezuela. Economía. ¿Y quién lo iba a creer? Que la República Dominicana, ¿verdad?, iba a ser un país con una economía mucho más fuerte, mucho más creciente que la de Venezuela. Que la de Venezuela. Hubo gente que lo dudó eso, Adalberto. Pero y muchísima gente, pero ir a buscar los datos. Milicen, en los años 80, en los años 70, Venezuela era un país receptor de muchos inmigrantes, incluyendo de aquí la República Dominicana. Dominicanos. Decenas de miles de dominicanos fueron a Venezuela a disfrutar del boom del petróleo. Claro. ¿Verdad? De la economía. La época dorada. Pero ya Venezuela tenía muchos pasos adelantados frente a nosotros en muchas áreas. Y fíjense cómo ha decrecido esa economía, cómo el petróleo, pese a que tiene precios muy buenos en los mercados internacionales de hace ya varios años, el país se ha beneficiado muy poco. Se le atribuye al embargo, pero también antes del embargo ya había un problema muy serio de capacidad productiva de Venezuela para explotar su recurso principal, que es el petróleo. Y bueno, llegó a producir 4.5 veces más que lo que está produciendo ahora. De refinar petróleo o de producir petróleo para mandarlo, porque no todo es refinado. Exacto. Tiene problemas para refinar y tiene problemas para extraer el petróleo. Venezuela es uno de los países que tiene una reserva más grande en el mundo. En el mundo completo. De petróleo. Pero ha habido problemas y también los problemas políticos de ese país han hecho que su economía no solamente se estanque, sino que retroceda. Y retroceda. Y fíjense la situación que tenemos. Hoy mucha gente de Venezuela ha tenido que salir corriendo, buscando. Son exiliados económicos, no es político. Unos 6 millones de venezolanos se calculan. Sí, buscando cómo sobrevivir. Sí, cómo vivir mejor. Mientras que la República Dominicana pues sigue exhibiendo un crecimiento económico sumamente importante y elevando los niveles de vida de su población. Un tema que todos conocemos, que es la desigualdad con que se distribuye esas riquezas, riquezas inmensas que estamos produciendo en la República Dominicana y que ya no son solo riquezas naturales, no, son producidas. Pero fíjate, cuando se instaló este modelo, que fue sangre y fuego, se instaló este modelo económico, a mediados de los años 80, el denominado neoliberalismo que en el mundo. Tiene nombre. República Dominicana fue en América Latina uno de los primeros países
y adoptarlo. Sí. Y comenzó en el año 1984 con aquellos acuerdos con el Fondo Monetario Internacional. Era el presidente de la República, Salvador Jorge Blanco, que representaba al Partido Revolucionario Dominicano. Un partido que se había definido como socialdemócrata en la República Dominicana y sin embargo pactó con el Fondo Monetario Internacional. Y esto creó un rebú del golo del brazo en el país y una tragedia, podría decirse, porque sí, la verdad es que hubo protestas generalizadas. Juan Bosch le llamó poblada. Sí, de ahí vinieron las otro, pobladas. Insurrección. Uh-huh. Y se llegó a predecir que estábamos frente a una revolución inminente en la República Dominicana. Murieron decenas, algunos hablan de cientos de personas durante esa poblada, que fue ahogada en sangre por el gobierno de Salvador Jorge Blanco. Y se impusieron los acuerdos. Es ahí que surge una cosa que le llaman ITEBI. ITEBI, sí. ¿Conoce? Y unos incrementos de precios increíbles al consumo que le dieron duro, le dieron en la madre a los dominicanos de más escasos recursos y a todos los dominicanos en sentido general. Y una economía que se basaba en las exportaciones de productos tradicionales, caña de azúcar, café, cacao. Esa economía que fue tan criticada lo que vendría, que sería una economía de postres, decíamos. Y bueno, el tema es que se desarrolló el turismo, se desarrollaron los servicios. Se migró hacia una economía más de servicios. Más de servicios. Y hoy en día, pues, nadie cuestiona que ha habido un crecimiento económico significativo desde entonces hasta ahora y casi sostenido con algunos periodos de crisis. Y esto ha permitido que el país tenga hoy un desarrollo físico que puede exhibir carreteras en todas las regiones, carreteras modernas en todas las regiones, un sistema eléctrico frágil, deficitario, pero opera como sistema. ¿Ya? Sí. Unos niveles de educación, por lo menos de cobertura educativa, bastante amplios. Sí, bien altos. En comparación con otra... Y con nosotros mismos en el pasado. Claro. De manera que esa es la República Dominicana. Pero el presidente le dijo a los venezolanos, hey, nosotros tenemos mucho más crecimiento total. Sí. Que eso no resuelve ningún problema. Y ahora, el presidente ayer dio unas cifras. Bueno, dijo que no le debíamos. No se quiso referir al tema. Pero sí le debemos. Sí. Diosdado Cabello hablaba de 350 millones de dólares. Los datos que se pueden ver en las cuentas oficiales señala un poquito más, menos, 214, 250. Ajá. Así es. Pero es una deuda que... No es de este gobierno. No. Viene de atrás. Sí. Y viene también como consecuencia de toda la política que se impuso, ¿verdad? Sí, pero Venezuela, la hay que decir petróleo. Que el chavismo, claro. El caballero, sí. Le hizo un gran aporte a la República Dominicana cuando los precios del petróleo comenzaron a despegar hacia arriba, dejando que la factura petrolera de nosotros no la pagáramos completa, y eso acumulaba una deuda, sí. Que fue saldada con la venta de las refinerías. O con la compra de la compra. Definitivamente. Y ahí tenemos, quizás no la sacan en cara ahora, porque es así. Sí, así son. Por eso te digo, la gente que anda pidiendo favores, un día se lo sacan. Un día se lo sacan en cara. En la circunstancia menos esperada. Y eso ha pasado con nosotros. Ahora es una pena. Sí. Pero eso no le conviene. No, hay que recomendarle al presidente que evite ya seguir en ese dime y direte. Los gobiernos, todos los gobiernos, de derecha, de izquierda, todos suelen hacer eso. A veces cuando tienen crisis internas, identifican un extranjero foráneo, un enemigo foráneo, y comienzan justamente a polemizar. Porque eso les resta atención. Les resta atención a las crisis internas del propio gobierno de Venezuela. No nos dejemos usar. El gobierno dominicano tiene su agenda, que se concentre en esa agenda, y el gobierno venezolano también tiene muchas cosas que explicar. El presidente tiene ese estilo, que él sabe de todo. Ajá. De verdad que está bien enterado. Sí. Pero no debería recibir tanto. Claro. Hay que dejar pasar algunas cosas, Alberto Grullón. Claro. Bueno, Milice, muchas honras nos dice, dijimos que había. Mira, murió ayer, fue la tarde de ayer,
el exdiputado Manuel Díaz. Uh-huh. Ese es de Villa Altagracia, la provincia, sí, de San Cristóbal. Así es. Manuel Díaz duró 20 años en el Congreso Nacional. Así es. Y las pocas veces que habló, fue desacertada sus, sí, intervenciones en el Congreso Nacional. Dos de las últimas intervenciones tenían que ver con los temas de corrupción y con los temas, con temas muy serios, ¿verdad? Muy serios, claro. Y él decía, bueno, no se preocupen porque aquí espiamos, sí, se espía. Uh-huh. Por teléfono, algunas cosas. Y la otra es de cómo que se resuelven los temas en el Congreso cuando hay diferencias, uh-huh, y hay que ganarse el voto de un opositor. Sí. Decía La Franca que, uh-huh, se compraba. Eso lo fueron algunos de los episodios últimos de él. En Villa Altagracia hay una gran parte de la población que está en duelo, porque en 20 años, al frente de la política y hubo en algún momento al frente del partido, uh-huh, de la Liberación Dominicana. De la Liberación Dominicana, que formaba parte. Murió en circunstancias que todavía no han sido aclaradas. Uh-huh. La primera de esas circunstancias, la primera versión es, o la versión, uh-huh, comprobada, exacto, es de que murió en su casa. Uh-huh. Vivía solo. Sí, en su residencia. Vivía solo en su residencia, en Villa Altagracia, en la Avenida Duarte, antigua autopista, uh-huh, Duarte, uh-huh, casi frente al Ingenio Cataray. Por ahí vivía Manuel Díaz, que dicho sea de paso, está vinculado a una familia muy extensa y honorable en Villa Altagracia. Ahí esto. Entonces el cadáver lo han llevado a patología forense, sí, el INACIR, que se llama, ¿verdad? Sí, INACIR. Uh-huh. Y ahí le están platicando autopsia para determinar las causas de la muerte. Bien. Hay que esperar a ver qué pasó. Pudo haber sido un infarto. Alguien dice que en la fotografía que se ve en el cadáver aparece sangre. Bueno, hay que ver. Hay que ver, hay que esperar exactamente lo que ocurrió allí. Uh-huh. Es siempre lamentable que la gente muera, uh-huh, trágicamente, uh-huh, o que muera en este tipo de circunstancias. Sí, sí, sí. Todos vamos a morir. Claro, eso es lo único que tenemos seguro. Ajá, correcto, y eso es lo que ha pasado. Bueno. El otro tema que es objeto de controversia a nivel de la opinión pública, de los medios de comunicación, es la suspensión que se anunció ayer. Uh-huh. Se anunció en la víspera. Exacto. Pero ayer apareció en un medio, uh-huh, y ayer en la tarde ya puede ser el tema del debate. Día, claro. Se trata de la suspensión de la licitación que había convocado la Dirección General de Pasaportes para contratar a una firma o a un consorcio de firmas, uh-huh, para que le diseñen e implementen el pasaporte biométrico. Así es. Electrónico, ¿verdad? Uh-huh. Fue suspendida, fue a sugerencia de la oficina de compras y contrataciones públicas. Pero dicen que a solicitud del propio director de, sí, de pasaporte. En principio, 25 empresas, cuando se convocó el concurso, uh-huh, se interesaron en participar. Y al final dos presentaron propuestas. Mm. ¿Qué pasó ahí? Sí, una reducción demasiado significativa. Y además hicieron muchas preguntas a las empresas, más de 200 preguntas. O sea, de modo que había algún interés, sí, y también algunas dudas. Porque cuando tú preguntas tanto, porque hay algo que posiblemente no te cuadre. Lo cierto es que es un proceso que había dejado diseñado ya la gestión pasada de la Dirección General de Pasaportes. Uh-huh. Y ayer el director actual, David Lorenzo Uribe, hablaba de que la subieron dos días después de él asumir la institución. ¿Familia tuya? ¿Eh? No, familia mía. Aunque los Uribe somos todo una sola familia de allá de San Cristóbal. El caso de Adalberto, que cuando finalmente solamente dos empresas quedaron como finalistas, entonces él va a cumplir contrataciones. Y Compra y Contrataciones le dice que eso vulnera el derecho a la libre competencia y decide suspender, inicialmente de manera provisional, ese proceso. A mí me sorprende que empresas, habían tres empresas extranjeras. Claro, estatales, Europa, estatales. Dos estatales y una, sí, semiestatal. Sí, exactamente. El caso de España, Francia. España y alemán. Exactamente. Y no sé qué pasa ahí. Hay que averiguar qué pasa, uh-huh, ahí. Pero es bueno que se trate de hacer la cosa lo más transparente posible. Uh-huh. Porque es preferible prevenir que lamentar. Damas y caballeros, miren,
el contratito es... Son 6 mil millones de pesos. 6 mil millones de pesos. Claro. Lo que están en juego ahí. Sí, pero eso tienen inversión. Ya que desarticular qué es lo que está pasando ahí, porque esta es la segunda vez que se intenta hacer coca a Alberto Grullón. Hay un maco, entonces ya resuelvan eso. Hay un maco. Porque se habla de que al interior de la propia dirección de pasaporte y de instituciones vinculadas, recuérdense que la dirección de pasaporte es una dependencia del Ministerio de Relaciones Exteriores. Correcto. Pero también lo es el vínculo que tiene con la Dirección General de Migración. Correcto. Y ahí hay un tema de seguridad, por eso se ha declarado. Sí, de urgencia, tema de seguridad porque nacional. Está también la Dirección Nacional de Investigaciones. Uh-huh. Es así que llama sí, todavía. Sí, sí, sí. Departamento. Eso tiene que ser aclarado. Claro. ¿Qué está pasando ahí? Porque ya es mucho el tiempo. Y fíjate por qué es importante esto. No solo porque entramos en el mundo de la modernidad, uh-huh, para facilitar el tránsito de la gente de un país a otro. Sí. Es, señores, que la República Dominicana cada vez tiene más vínculos con los países europeos. Uh-huh. Siempre lo ha tenido, sobre todo con España, pero cada vez menos. Y resulta que en América Latina casi todos los países entran, con ciudadanos entran y salen a España o a cualquier otro país europeo sin la necesidad de visa. Claro. Aquí necesitamos un permiso, una visa, para poder entrar a la Unión Europea, a los países de la Unión Europea. Así es. Son 30. Sí. De manera que tener el pasaporte biométrico, que es una condición imprescindible para lograr el pase directo, es sumamente importante para los dominicanos y las dominicanas. Y hay que ver qué va a pasar con esto. Esto habrá que declararlo de emergencia. Y además nos vamos a la NASA a buscar a alguien que pueda organizarnos esto. Sí. Claro. No, y además, ese mismo... Supongo que el embajador dominicano tiene que estar con pique en España. Sí, la verdad que sí. Porque ha bregado tanto, él ha luchado. Y él es de la posición que lo que más le conviene al Estado dominicano es tener como contraparte en este tema una empresa estatal. Adalberto se libraría de dudas. Claro, se libraría de dudas. Bueno, vamos a ver lo que va a pasar. Uh-huh. Millicent, ¿tú estás preparada para esta noche? Claro, toque de queda. Hay que ver ese debate entre Donald Trump y Kamala Harris. Sí, ¿a quién usted va? Los dos aspirantes a la presidencia de la República. Sí. Que están disputando. Ay, la ñoña. La ñoña. Y ya faltan menos de 2 meses. Ay, sí, para estas elecciones. Son el 5 de noviembre. Hay que esperar lo que va a pasar allí. Y es un debate importante porque los sondeos demuestran que hay prácticamente un empate técnico de Alberto Grullón. Está reñida la cosa. Sí, están bien reñidas. Entonces, un debate que puede incidir en los indecisos. Sí, sí. Para ver quién finalmente gana. Los debates... Hay quienes dicen que no, que eso no incide. Uh-huh. Sí, sí. Claro que incide. Porque fíjate a John Biden. Exacto. Lo que le pasó. Biden se apió de la candidatura por lo mal que le fue justamente en el debate anterior. Claro. Mire, se acabó el tiempo, pero hay dos. Vámonos. Quiero mencionar dos noticias exclusivas y decirle a los televidentes que la vean. Uh-huh. Una tiene que ver, la publica el Diario Libre. Las dos exclusivas, solo el Diario Libre. Dando palos, Diario Libre. Está haciendo un esfuerzo importante. Sí, de periodismo de investigación. De periodismo. Periodismo de investigación. El periodismo es ese, que el periodismo es sí, claro, totalmente. No puede ser otra cosa. Ahora, es tan malo a veces el periodismo, se debía tanto, que hay que distinguirlo del que investiga y el que no investiga. Lamentablemente. Pero el periodismo tiene que ser de investigación, de búsqueda de la verdad. Claro. Y la verdad no siempre flota, hay que buscarla. Uh-huh. Cuando se esconde o la esconde. Uh-huh. Millicent. ¿Y qué es lo que ha hecho? El periódico decidió mandar, o alguien por cuenta propia ir, a la antigua Barquita, aquel barrio paupérrimo que estaba habitado por 1.700 personas, familias, y que fue llevado a la nueva Barquita. Le construyeron un lugar aparte. Bien hecho, claro. Bien planificado. Y entonces el terreno que quedó debió de usarse para hacer un parque ecológico allí. Pues no se ha hecho, está abandonado. Se comenzó, se sembraron unos árboles, está abandonado. Y no dudes tú
de que si no es por los periodistas, mira las imágenes ahí, responsables como esto, se pueda... Mira ese basurero, Adalberto. Es el basurero. El otro tema es el aborto. El Diario Libre ha hecho una recopilación de datos que revela que aquí, con permiso o sin permiso, se están produciendo, el Diario Libre habla de 30 abortos. 32 abortos diario. Al día. 32 abortos diarios, señoras y señores. Y dice que en los últimos 5 años, 67.458 abortos. Hay que prestar atención a esos dos reportajes. Sí. Y sobre todo este y felicitar último a los reporteros que lo hicieron. Sí, este último del aborto muy relevante porque da datos sobre una problemática que muchas veces no se puede cuantificar. Sí. Aquí está cuantificado. Hacemos una pausa, damas y caballeros, y vamos a regresar con el alcalde de Los Alcarrizos, Junior de los Santos, quien está aquí con nosotros. Así es. Más tarde, el doctor Antonio Siriaco, quien también está aquí con nosotros. Ese siempre llega temprano. Llegaron temprano. Él es el decano de Economía de la UAS.